esto fue en el transcurso de la noche, de la víspera, en el día de ayer, donde el señor Abate Daga, César Raúl, con domicilio en calle Rivadavia 456, había dejado estacionado su vehículo en su frente de su domicilio, y bueno, y al regresar en su búsqueda, contactó que en la caja del dicho vehículo utilitario le habían sido sustraídos una batería nueva y una caja de herramientas de aproximadamente 40 por 15 centímetros, conteniendo en su interior, valga la redundancia, herramientas varias. Es por eso que el personal inmediatamente realiza una tarea investigativa, ¿no es cierto?, logrando, más o menos de acuerdo a los datos que habían obtenido el personal, logrando, ¿no es cierto?, la ubicación de unos menores que se dirigían hacia la vía del ferrocarril, ¿no es cierto?, en un descampado, que llevaban unos elementos, aparentemente las mismas elementos que había sido sustraído al señor Abate Daga. Bueno, se los aprende, ¿no es cierto?, y se los identifica a estos menores, uno de 17 años, otro de 16, y el tercero, que justamente se da a la fuga, ¿no? Pero también fue identificado. Bueno, se lo identifica y se lo observa que tiene en sus manos la caja de herramientas y la batería, que es una batería de 12 amperes que también tiene una manija portátil. Por eso que se los traslada inmediatamente a la dependencia policial y estableciendo justamente que la caja de herramientas con su contenido y la batería de del señor damnificado, el señor Abate Daga, ¿no? Es por eso, bueno, que se da inmediata intervención al juzgado de menores, el doctor Solvera, que dispuso que se haga entrega a los progenitores, previo a ello una exposición informativa de lo que había realmente pasado, ¿no? Así que, bueno, y en otra orden de las cosas, también se recuperó una bicicleta, que bueno, esto a raíz de una denuncia radicada en la ciudad de Huincarrenancón, ¿no es cierto?, en un establecimiento educacional, más precisamente el Paso de los Andes, y bueno, el personal policial, haciendo el día de ayer la pesquisa investigativa, logró establecer, ¿no es cierto?, la ubicación del rodado, que lo tenía una persona que ya tiene antecedentes, es oriundo de acá, de esta localidad, mayor de edad, bueno, y bueno, que en estos momentos está cumpliendo arresto por haber ocasionado justamente escándalo en la vía pública en horas de la tarde, que estaba en estado de ebriedad. No obstante ello, se recuperó la bicicleta y bueno, se dio a conocer a la Fiscalía de Instrucción, ¿no? Y después, bueno, otros elementos también que fueron secuestrados también en la vía del ferrocarril, ¿no es cierto? Son todos elementos utilizados por el veterinario, bueno, y eso justamente el damnificado que estamos tratando de establecer también es un hecho que fue del mes pasado, donde un veterinario radicó denuncia por el faltante de estos elementos, ¿no?, que ustedes han tenido a la vista, ¿no?